David, no tengo muy claro qué es lo que buscas. Puede que si nos comunicáramos un poco más, a lo mejor, no sé, si me contaras algo más de tu vida, tu trabajo, tu situación familiar... Ya, no quiero hablar de eso. Está bien, tengo otra idea. Quizá necesites dejar de buscar un par de meses, volver a empezar para saber dónde quieres vivir. Verás, es algo que yo no acabo de entender lo que tú... espera, David... David, espera, David. Vamos, hombre, un piso como este se habrá alquilado hace tiempo. No, mira, hay 90 buitres y un solo cadáver. De acuerdo, me rindo, les llamaré. Bueno, hay algunos pisos en Richmond que aún no hemos visto. Me gusta el sofá. El sofá. Es cómodo. Estupendo. Drifting along in the same stale shoes, loose ends tying a noose in the back of my mind. If you thought that you were making your way to where the fossils and pagans lay, I'll put it together. It's a strange invitation. No estoy robando. Vale, habrá algún albergue para los sin techo. Te daré dinero para el taxi y para comer. Pero por favor, no te lo gastes en cerveza, ¿vale? Oye, no soy un sin techo. Vivo aquí. Escucha, no puedes vivir aquí porque aquí vivo yo. Este es mi piso. ¿Desde cuándo? Desde que lo alquilé. ¿Lo alquilaste? Sí. Es justo lo que me faltaba. ¿Qué? El timo del alquiler, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿No lo pillas? Seguro que hay 5 personas más que han picado y tienen las llaves. ¿Y que han traído sus cosas? Sí. ¿Qué? Estas son mis cosas. Todas estas. Este es mi sofá, mi mesa de centro... ¿Y esa mancha? ¿Sabes lo que es un posavasos? ¿O ya puestos un cubo de basura? Me da igual quién seas, quiero que lo limpies. Voy a por el cubo. Tengo un cerdo ocupando mi piso. ¿Qué? Un cerdo asqueroso. ¿Y cuándo te instalaste? ¿Hola?